Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en esta cápsula de La Chispa de Vivir Mejor. Les envío saludos. Hoy tenemos a una invitada especial. Ella es la psicóloga Lucy González. Y bueno, pues les va a hablar sobre este valor del optimismo, pero relacionado con los niños. Los dejo con ella. ¿Qué tal? Espero estén teniendo un excelente día. Hoy estoy aquí con ustedes para hablarles sobre una actitud básica para nuestro desarrollo humano, la cual es el optimismo. El optimismo está definido como la tendencia a percibir la realidad de la forma más esperanzadora posible. Y esta actitud viene siendo básica para poder ser seres humanos felices. Ahora que estamos conmemorando el mes del niño, cercanos al Día del Niño, podemos tomarlos a ellos como referencia, pues nos dan un fuerte ejemplo de cómo vivir el optimismo. Son personas que al no estar contaminadas de prejuicios, de inseguridades, de situaciones que quizá conforme va pasando la vida nos vamos alimentando y los adultos vamos siendo los responsables de alimentar a los pequeños con este tipo de bloqueos, ellos al no tenerlos presentes pueden estar más claros para poder conservar ese optimismo y poder conducirse de acuerdo a sus sueños, sus anhelos y trabajar para conseguirlos. Encontrar en la vida motivaciones de una forma más plena, más libre y conocer un poquito más sus propios recursos personales para conseguir aquellos anhelos que ellos desean. Poder visualizarse como grandes futbolistas, por ejemplo, como bailarinas, cantantes, doctores. No se ponen límites. A eso es a lo que se llama optimismo. A esa actitud de poner cero límites, cero bloqueos, permitirnos luchar, permitirnos avanzar y conseguir nuestras metas hasta donde no sea posible. Y así tener un encuentro cada vez más profundo con nosotros mismos y con los recursos con los que contamos. Y es por esto que el día de hoy te invito a que tengas en cuenta esta actitud básica en tu vida. Te invito a que te permitas hacer práctico ese optimismo. Te invito a que observes a los niños que pueda haber a tu alrededor, hijos, hermanitos, sobrinos, etcétera. Los observes un tiempo, te estés con ellos un momento, incluso te permitas entrar en su mundo, ver la realidad como ellos la ven, y de esta manera puedes aprender a ser optimista, puedes reaprender a encontrarte contigo mismo y a caminar de acuerdo a esos anhelos básicos que nos motivan y nos impulsan a ser mejores. Muchas gracias y que tengas un optimista y excelente día. Y bueno, pues fue un placer compartir este espacio con la psicóloga Lucy González. Y ya para despedirnos, solamente quería mencionarles y compartir una frase de Helen Keller acerca del optimismo. Ella decía que el optimismo es la fe que nos impulsa a lograr el éxito. Hasta la próxima.